Sábado, 12 del mediodía, hace un día espectacular, nos vamos a correr por el jardín. Bueno, amiguitos, aquí estoy de nuevo en Navalén, Soria. Como veis, estos días ha nevado bastante, aunque esto tiene un poco de trampa. Me he puesto a grabar en el tramo donde queda bastante nieve. Pero bueno, aprovecho así, me voy mimetizando con el kilómetro vertical de Prado Llano. Porque, amigos, quedan 3 meses para la Ultra de Sierra Nevada. Así que os voy a contar cómo va la planificación en este punto. Y además, mirad, estrenando las Normal Tomir. Vaya día, porque aquí hay nieve, pero en otros tramos por los que voy, ahora barro. Así que luego os cuento también primeras sensaciones. Pero primero, Ultra Sierra Nevada, 3 mesecillos. ¡Mesecillos! ¡No mesecillos! ¡Mesecillos! ¡No! ¡Mesecillos! ¡Ay, Dios! Bueno, pues lo primero de todo, decir que la planificación va como está previsto. Lo que tenía para este mes se ha ido cumpliendo, principalmente, súper importante, nada de lesiones, nada de dolencias, solo agujetas. Y es que como tenía planificado, todavía estoy metiendo bastantes sesiones de fuerza, mínimo 2 y hasta 4 sesiones por semana. Y joder, esto es terrible, siempre lo digo. Qué desagradable es la musculatura, que en cuanto dejas un poquito de trabajar ciertos músculos, te vuelven las agujetas. Y tengo unas aquí por detrás de los muslos ahora, del otro día, no sé qué ejercicios, que madre mía. Pero bueno, bien, esta era lo planificado, así que mucha sesión de fuerza, ya os digo, mínimo 2, máximo 4 por semana. Y se va notando, ¿eh? Ya cuando llevas un mes y medio así, con cierta constancia, empieza a sufrirse menos y a disfrutar, si es que eso es posible, un poquito más. Con la fuerza, súper importante para poner las patas, el core, la parte superior fuertecilla, y que evitemos lesiones y preparemos bien las patas para que luego aguanten bien bien la zurra de kilómetros que le vamos a meter en Sierra Nevada. A nivel de carrera, pues también va según lo previsto. Este año, como os contaba en algún vídeo, mi idea era aumentar un poco el volumen de kilómetros respecto a la preparación del año pasado. El año pasado diría que de media estaría entre 30 y 40 kilómetros por semana, y este año mi idea es subir a 45, hasta incluso 60, por ahí. Estas semanas estoy rondando 45 o 50, más o menos, por ahí, de media, vamos. Con lo cual, bien, y lo estoy asimilando bien y tal. Y luego, desnivel, también os contaba que este mes la idea era no preocuparme demasiado, ir metiendo algunas sesiones de desnivel en el Cerro San Pedro, en la sierra y tal, pero digamos sin necesidad de mucho desnivel, eso ya vendrá. Y pues eso, no sé qué está saliendo, pero en torno a 2000 positivos, 2500 por semana, que no está mal, pero bueno, con el foco estaba más en fuerza y aumentar el volumen de kilómetros, y eso todo cumplido y sin dolencias, así que genial. Y un segundo de pausa, porque parece que no se le da importancia, o yo, que ya vengo mucho por aquí, pero qué entorno, ¿eh? Aquí he dado una vuelta y mi casa está ahí detrás de esa loma. Estará 100 metros en línea recta, 150. Y mirad qué sitio, ¿eh? Con la nieve hay agua para exportar. O sea, el que necesite que se traiga unas palanganas, porque está como hacía tiempo que no lo veía. Súper agradable correr por aquí. Y encima hoy se ha sido el solecito, una temperatura manejable. ¡Oh, mamá! Vale, pues eso es hasta ahora. ¿Y qué se viene del mes menos 3 a menos 2, que es el que entra ahora? Bueno, pues más o menos seguir con esta dinámica, intentar mantener la fuerza, más o menos eso, en 2, 3 días, quizá ya no 4. Seguir muy, como digo,
muy firme en el tema de del kilometraje también. Pues esto está fino, ¿eh? Madre mía. Vaya charqueras. Con el tema del kilometraje, decía, de seguir manteniendo, pues eso, en torno a 50 kilómetros. Intentar subir un poquito más, incluso unos poquitos, ¿eh? No mucho, sin cebarme. Kilómetros por semana en ese rango. Y ahora ya sí, para este mes, ir subiendo un poco el desnivel. Voy a intentar, aunque ya os digo, por un poco por la planificación de entrenos que yo tengo y por donde vivo ahí en San Agus, pues me cuesta un poco, pero tengo que intentar a ver si puedo meter entre 2.500 o 3.000 positivos por semana. Voy a darle un poquito de vueltas, porque eso va a conllevar seguro un día por lo menos de hacer 1.000 positivos o así en el cerro de San Pedro, 1.000, 1.200, que son 3-4 subidas. Y otro día de fin de semana de sierra, pues por lo menos o con 1.200, 1.300 o así, para que luego sumado a otro día de rodaje por ahí por San Agus, sube y baja, otros 300 o por ahí, pues eso, que salgan 2.500, 3.000. Ya os digo, a nada que falle un día, pues esos positivos ya no salen. Pero bueno, ese es el plan, ¿eh? Ya os digo que siempre hay que ser un poquito flexibles, que a veces merece la pena descansar o hacer otros planes más allá de sacar un entreno concreto. Esa es la guía, digamos, y trataré de ceñirme lo máximo posible. No sé cómo se estará oyendo esto, por cierto, por las pisadas en la nieve, que lo mismo vosotros lo oís como si estuviera andando sobre un bol de Crispies o algo así, no lo sé. Que también decidme en comentarios, todos los que estéis preparando Sierra Nevada, que sé que sois un montón, ¿cómo vais en este mes? ¿Qué os planteáis ahora de aquí a los 3 meses que nos quedan? ¿Y qué rutinas lleváis? Y así, que siempre es bueno bichear un poco lo que hacen todos y aprendemos unos de otros. Ya os decía que había agua para exportar, y por este camino que vengo, que es un camino sin más, se convierte en un río de repente. Mirad qué de agua, amiguitos. Y mirad cómo llevo ya las Tomir. Echas un zurraspo. Luego os cuento, ¿eh? Os decía que me va a tocar hacer bastantes veces cerros de San Pedro, que para los que ya lo conozcáis, pues, y para los que no, es una subida de 2 kilómetros con 370 positivos, así que bastante empinatum, que está muy guay para hacer mucho desnivel en poca distancia y así en plan Star Lux, muy concentrado. Y os decía que me irá bien, porque así enlazo con el siguiente tema, que es que el 14-15 de marzo, ya no recuerdo bien la fecha, tenemos Secretos del Duero, carrerón que me apetece todo, pero que me da un respeto de 1000 pares, ¿eh? El sello de Alpinultras, o sea, carrera dura, y el perfil 50 y algo kilómetros, 52, 55, con 3000 y pico positivos, o sea, una barbaridad, y todo además a base de, joder, menuda encharcada. Todo a base de subidas y bajadas de 200 positivos, 250, 100, 80, 300, así. Rompepiernas, un serrucho auténtico, pero serrucho del 8, de los que duelen, de los de serrar secuoyas. Así que a meter cerros y palas empinadas, subidas, bajadas duras, porque nos vendrá bien. Dos cosillas rápidas más antes de contaros las sensaciones con las Tomir en este primer día, que son que me he preinscrito para la Cegama, creo que es el cuarto año ya, que me siento como comprando lotería. Eso sí que es el gordo de los corredores de trail, si te toca. Así que sé que es muy difícil, pero bueno, a ver si algún año cae y podemos ir a pelear con Kilian. Y la otra, el domingo que viene estrenamos ya las carreras de este año. Ibérica Trail de Torrelaguna. Que sí, la hemos hecho en noviembre, pero ahora ya que se ha pasado todo el tema de la pandemia y demás, pues las carreras van recolocándose en sus calendarios de origen y Torrelaguna vuelve a principios de año a abrir el circuito de la Ibérica. Así que nada, espero veros algunos, que imagino que sí, por allí, por la zona de Torrelaguna, Patones y demás,
que es un recorrido que me flipa. Por último, os cuento primeras sensaciones de estrenar las Normal Tomir. Lo primero, mirad cómo han quedado. Así que, como veis, un test, pero bien hecho. En general, os diré que zapatillón. Yo soy un poco descreído del tema del marketing y demás, y eso seguramente porque llevo toda mi vida trabajando de ello, y bueno, no me fío mucho, prefiero probar las cosas. Pero el hecho, hombre, de que Kilian las use y tal, pues seguramente es buena señal. Zapatillón, nada más ponerlo sientes que es como un guante, se ajusta súper bien. La lengüeta mola porque es cubierta así entera, con lo cual no se mueve ni nada, y la zapa queda bien sujeto el pie, sin apretar. Se atan los cordones, que no hay que comerse mucho el tarro, no hay que tirar mucho, se ajustan súper fácil y queda el pie muy sujeto, pero con algo que a mí me gusta mucho, que es los dedos tienen espacio, se pueden mover. Las acabo de probar, como habéis ido viendo en el vídeo, con nieve, hielo, barro, tramos de pista, más duro, menos duro. Lo único que no he hecho es bajadas muy técnicas, aunque algún tramillo así un poco complicado. Y el agarre, bestial. La sensación es de que llevas con estas zapas toda la vida. Muy, muy cómodas, sin ser blandurrias, a lo justo. Y no sé, es que muy, muy bien las sensaciones. Dos cosas en negativo. Uno, pues eso, si os gusta mantenerlas un poquito limpias, pues estas van a costar. Mirad cómo se quedan. El blanco, pues igual para correr en Islandia no hay problema, pero aquí con barro y tal se ponen perdidas. Pero bueno, eso es un tema estético. Y el segundo, la única molestia que me ha generado un poquillo es en el dedo gordo derecho. Pero no solo es en el derecho, me parece más que es porque traía un poquito de hinchazón del último día en el cerro. Y ahora venía pensando que efectivamente al acabar ese dedo gordo, pues lo tenía ahí un poquito hinchado y me está molestando un pelín. El izquierdo nada, así que entiendo que no es un tema de la zapa, sino de mis propios pinreles. Conclusión, primera salida, que lo voy a meter eso, 17 kilómetros o por ahí, 2 horas, el terreno, pues no sé, mejor para testar unas zapas en todas las circunstancias, no se me ocurre. Muy, muy bien y muy contento, así que si todo sigue en orden, me iré con las Normal Tomir a la Ultra de Sierra Nevada. Ah, y una última cosilla, las zapas, por si os sirve de referencia. Yo en las Adidas, en las que llevo usando últimamente, en las Adidas de Trail, las Agravic y tal, uso un 44. Y aquí, exactamente también, un 44. Porque con otras tapas varía un poco. Pero os recomendaría, en cualquier caso, si estáis interesados, os vais a pillar, o queréis pillaros, bueno, si os las podéis probar, genial. Si os vais a comprar en Find Your Everest, por ejemplo, que es de donde las tengo yo, la tienda Javi y Paula, Petén, pues os recomiendo que os midáis el pie en centímetros y lo miréis en la tablita de la guía de tallas que tienen. El mío mide 27,5 centímetros y exacto, te hay una talla, la 44, que era justo para esa medida. Así que nada, por si os sirve de referencia. Y lo dicho, echadle un ojo en findyoureverest.es. Pues nada, amiguitos, ya llegando a casa, gran entreno, súper disfrutón. Y como siempre os digo, podéis suscribiros en el botoncito rojo de abajo para no perderos los vídeos de preparación de Sierra Nevada, las carreras y todo este tipo de cosas que os cuento. Comentadme en comentarios lo que queráis sobre la Ultra, sobre Secretos del Duero, Torrelaguna, las Tomir, lo que os salga del moño, que todo esto es para divertirnos. Y nada más, que tengáis buen fin de semana y nos vemos por el monte, amiguitos. ¡Hasta el próximo vídeo!